En esta clase estaremos aprendiendo el método cualitativo, sus conceptos, características, ejemplos, técnicas de análisis cualitativos y pasos para el análisis cualitativo. En el método cualitativo, emplea técnicas diferentes a la encuesta y el experimento. Son, por lo general, entrevistas abiertas a grupos de discusión o técnicas de observación. Es el procedimiento más empleado para recopilar información en las ciencias sociales. Aspira a recoger la disertación completa sobre un tema específico. Plantea comprender lo que la gente piensa y dice. No le interesa las proporciones numéricas de los eventos. Para el trabajo con el método cualitativo, se hace un planteamiento del problema inicialmente, donde se especifica un propósito general. Se define inicialmente el ambiente en el que se trabajará y se exploran las deficiencias. También se preparan los objetivos y preguntas. Se hace una revisión de la literatura para comprender, entender, estudiar, buscar los antecedentes sobre el tema que se está investigando, qué es lo último que hay sobre eso, las opiniones, las diferentes investigaciones que se han realizado. Eso es muy importante para establecer el punto de partida de nuestra investigación. En realidad es importante en todas las investigaciones. Se hace entonces una muestra inicial. Esta muestra son quienes serán los casos o participantes. Se preparan los conceptos y variables potenciales a considerar y en qué lugares recolectar los datos. Fíjense que no es igual que el método cuantitativo, donde todo es muy preciso, donde todo tiene que estar bien establecido. Aquí no se parte de una hipótesis, aquí se parte de una idea que es con una muestra potencial, un lugar potencial, no algo definitivo. Luego se ingresa al campo, o sea, al lugar donde se definió que se iba a estudiar la muestra. Y aquí se explora el contexto. Y se consideran la vivencia y la accesibilidad del lugar. Este tipo de método es un proceso inductivo, interpretativo e iterativo. Los resultados que se obtienen es una descripción del ambiente. Las hipótesis se van generando durante el desarrollo del proceso. No se prueban estadísticamente. Características del método cualitativo. Las investigaciones cualitativas arrojan datos de tipo descriptivo. No plantean una hipótesis a priori. Se estudia a pocas personas, pero la cantidad de información obtenida es muy grande. Se trabaja principalmente con palabras y no con números. La recolección de los datos es un proceso selectivo. Se recoge mucha cantidad de información, pero luego de ella hay que seleccionar cuál es la más válida para nuestra información, para poder plantear una hipótesis, un tema, un inicio para nuestra investigación. Las investigaciones cualitativas requieren mucho tiempo, son más complejas que las cuantitativas. Ejemplos de métodos cualitativos. Estudios etnográficos. Se emplea la observación de una descripción científica de la vivencia del investigador en una sociedad o culturas diferentes. Ejemplo, estudios de tribus africanas durante el siglo XIX por parte de estudiosos europeos. Investigaciones participativas. El investigador se interrelaciona con la participación de los sujetos involucrados o investigados para comprender el funcionamiento de una comunidad. Ejemplos, trabajos sociales que buscan modelos de desarrollo para comunidades deprimidas en barriadas urbanas. Estudios culturales. Acudiendo a fuentes textuales, comprender la lógica cultural detrás de manifestaciones concretas. Ejemplo, estudio de formas de representación artística de un conflicto social que arroje luz sobre lo que la gente siente, pero no dice al respecto. Las técnicas de análisis cualitativo. Los datos cualitativos pueden ser audio, texto, video, etc. Es decir, se toman de periódicos, revistas, mensajes de correo, películas, historias de vida. Las técnicas aplicadas son técnica sociológica. En ella pueden ser textos que aportan experiencia a través
de elicitación sistemática, que se analizan mediante listas libres, clasificación en pilas, comparación en pares, tareas de sustitución de estructura, o a través de textos libres, que se analizan mediante análisis de palabras, es decir, conteos de palabras, redes semánticas y mapas cognitivos, o análisis de códigos, mediante análisis de esquemas, diccionario de contenido, inducción analítica o modelos de decisión etnográfica. La otra técnica es la técnica de tradición lingüística, que trata el texto como un objeto de análisis, donde se analizan conversaciones, narrativas, ejecuciones, estructuras gramaticales. Pasos para el análisis de datos cualitativos. Obtener la información. Se hace un registro de notas de campo o obtención de documentos de diversa índole y realización de entrevistas, observaciones o grupos de discusión. El segundo paso, capturar, transcribir y ordenar información. Se hace a través de diferentes medios. En el caso de las entrevistas y grupos de discusión, a través de registro electrónico, grabaciones o casetes o formato digital. En el caso de las observaciones, a través de un registro electrónico. Puede ser grabación en video o en papel, notas tomadas por el investigador. En el caso de documentos, a través de la recolección de material original o de la realización de fotocopias o el escaneo de los originales. En el caso de las notas de campo, a través del registro en papel mediante notas manuscritas. El tercer paso es la codificación de la información. Es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en categorías y se concentran las ideas y los conceptos de temas similares. Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la información compilada. Es decir, son recursos mnemotécnicos utilizados para identificar o marcar los temas específicos de un texto. Pueden ser palabras o números, lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y aplicar. Es necesario algún sistema para categorizar esos diferentes trozos de texto, de manera tal que el investigador los pueda agrupar, encontrar, extraer, organizar y los pueda relacionar con una pregunta o hipótesis de su investigación. Eso sienta las bases para elaborar las conclusiones. El cuarto paso es integrar la información, relacionar las categorías obtenidas en el paso anterior entre sí, fundamentando la investigación. El proceso de codificación fragmenta las transcripciones en categorías separadas en temas, conceptos, eventos, estados. La codificación fuerza al investigador a ver cada detalle, cada cita textual, para determinar qué aporta al análisis. Una vez que se han encontrado esos conceptos y temas individuales, se deben relacionar entre sí para poder elaborar una explicación integrada. Al pensar en los datos, se sigue un proceso en dos fases. Primero, el material se analiza, examina y compara dentro de cada categoría. Y luego, el material se compara entre las diferentes categorías, buscando los vínculos que puedan existir entre ellas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una investigación de violencia, podemos hacer categorías que sean la violencia física, la violencia psicológica y la violencia verbal. Estos son categorías. Buscamos en nuestra información, en nuestras transcripciones de toda la información recopilada. Nosotros debemos hacer transcripciones. Nosotros hacemos entrevistas, hacemos debates, podemos grabar estas entrevistas en audio o en video, pero luego debemos transcribirlas. Existen software en la actualidad que con mucha facilidad toman audios y los convierten en texto. Esto es muy beneficioso para este tipo de análisis. Después que están transcritas y las leemos, debemos categorizarlas. ¿De qué estamos investigando? ¿De qué nos hablan las personas? Nos hablan de estas tres categorías, por ejemplo. No las dicen con esas palabras, pero en el texto que nosotros leemos, podemos identificar esas tres categorías en nuestra investigación: violencia física, violencia verbal, violencia psicológica.
Por lo tanto, podemos hacer tres códigos, uno para cada categoría, y marcamos nuestra información, nuestros textos transcritos con los códigos que le corresponden a cada pedazo. Luego que las tenemos categorizadas, o sea, están divididas, debemos encontrar la manera de vincular la violencia física con la violencia verbal, con la violencia psicológica, para dar un resultado de nuestra investigación. Tareas asociadas a la codificación. La primera tarea es el muestreo. Antes de iniciar la codificación, nosotros debemos tener definida bastante cercana cuál debe ser la muestra que nosotros estamos analizando, o sea, la muestra de población, etc. Segundo paso, identificación del tema. Para poder empezar a codificar, nosotros debemos tener un tema principal y algunos objetivos que serían nuestras unidades de análisis que vamos a categorizar luego. El tercer paso, construir libros o sistemas de código, que son listas organizadas de códigos, descripción del significado del código, criterio de inclusión o exclusión de una unidad organizativa en este código y ejemplos reales de textos para cada tema. Por ejemplo, si nuestra investigación es sobre la violencia, algunas categorías pueden ser violencia física, y le pondríamos código VF, violencia verbal con código VV, violencia psicológica con código VP. La cuarta tarea a realizar es marcar los textos, o sea, asignar los códigos o etiquetas a cada texto. Ejemplo, asignamos las etiquetas VF, VV o VP a los tramos de texto que le corresponden según esa categoría. El quinto paso, construir modelos conceptuales, es decir, determinar cómo se relaciona cada elemento codificado entre sí. Pasos a seguir para la codificación. Transcribir el material a ser analizado. Cuando nosotros realizamos una entrevista, un panel, un debate, debemos, cuando se termina esa actividad, transcribir todos estos audios o videos o informaciones que tenemos resultantes de estas reuniones. Debe transcribirse lo más cercano posible al momento en que se realizaron. El próximo paso, leer cuidadosamente el texto y señalar lo interesante. O sea, después que transcribimos estas experiencias, esta recopilación de información, tenemos que señalar qué partes del texto son las que tienen interés para nuestra investigación. El próximo paso, elaborar etiquetas, o sea, los códigos. No debemos hacer una nueva actividad de recolección de datos, ya sea por observación, ya sea por ver una película, etcétera, hasta que nosotros no hayamos codificado la primera actividad que tenemos, para estar cercanos a ese momento y que quede lo más fiel posible. El otro paso, lecturas necesarias para comprender el texto. Debemos leerlo y ver todas las categorías que podemos encontrar dentro de ese texto. Por último, una nueva lectura para comenzar la codificación formal. Y al final, juntar los códigos o categorías. Un software muy utilizado para el análisis cualitativo es el Atlas TI. Permite importar datos y organizar sus archivos de diferentes formatos. Pueden ser documentos de texto, PDF, HTML, imágenes, audio, video, datos de redes sociales. Realiza análisis de la literatura, análisis de las entrevistas, análisis de contenido y análisis de grupos focales. Utiliza códigos para etiquetar la información y ofrece gráficos de barras o tablas, redes y nubes de palabras. Con esto estamos listos para pasar a la próxima clase.